Con una sevillana instrumental, ¿vale? Una sevillana que vosotros con la guitarra podéis tocar entera. Bastante sencilla y asequible, porque no es fácil tener material fácil de estas cosas, ¿vale? Son cuatro sevillanas, cada una en un tono. Haré cuatro vídeos para ir colgándolo en la playlist de sevillanas del canal. Es una sevillana del maestro Alberto Vélez, ¿de acuerdo? Se llama Cerro Andévalo. Como siempre, un poquito para mi publicidad. Recordaros que me dedico a dar clases. Me dedico a dar clases por Skype, de todos los niveles, ¿vale? No se puede aprender a tocar la guitarra solo viendo vídeos de YouTube, ¿vale? Necesitáis consultar, necesitáis aclarar dudas, saber por dónde tenéis que ir. Llega un momento que os perdéis mirando vídeos de aquí, vídeos de allá, vídeos míos, vídeos de otro, y no sabéis dónde estáis. Organizaros un poco. Me escribís a Guitarra Flamenca Club y nos conectamos. Damos una clase al mes, cada 15 días, y en esa clase podremos organizar el material. Muy bien, pues empezamos con la sevillana. La primera sevillana, en do mayor, ¿vale? La toco entera y luego la explico por partes. Entrada completa. Y ahora ya vendrían las coplas, ¿vale? Entonces, primero la entrada con los dos acordes. Eso, y luego hago la primera entrada de voz, que haya la voz, que nosotros lo vamos a hacer nosotros, y es así. Bien, muy fácil, empieza la tercera cuerda. Y ahora viene el interludio musical. Muy importante este trozo, que luego lo repites siempre después de cada copla y antes del estribillo. El interludio. Es decir, primero la llamada. Thank you.
vienen las coplas. Dos coplas iguales y un estribillo. En este caso, como dije antes, es uno de estos casos excepcionales en que las tres cosas son iguales. A veces sucede, es decir, las dos coplas y el estribillo llevan la misma música, ¿vale? Así que ahí voy, lo voy a tocar y esto lo repetiréis tres veces y ya tendréis vuestra primera sevillana completa. El estribillo y el final. Es decir, que tengo que saber hacer esto, que sería lo que corresponde a la copla, tres veces. Allá va. Empieza en tercera cuerda al aire. Repito, ahora partido en trocitos, ¿vale? Primer trozo. Cuidado, ahora hay que tocar la nota 1 y poner un fa. Este es el único punto en el que me voy a entretener un poco. Lo voy a volver a hacer después del do, es... Y ese 1 lo daré ya con la cejilla puesta, porque si no, no me va a salir el fa. Las notas son estas. Ahora bien, si este 1 lo hago con el dedo así y luego quiero poner la cejilla y el acorde rápido, me voy a dar un batacazo. Entonces lo vamos a hacer así. Siguiente frase. Última frase. Interludio. Frase 1 de la copla. Segunda frasecita. Hacer eso. 1, 2, 3.
los acordes que vamos a utilizar. ¿Qué acorde vamos a utilizar en la sevillana? Pues Do y Sol 7. Luego utilizaremos un Fa. Y ya está, son tres acordes los que vamos a utilizar. Do, Sol 7 y Fa. ¿De acuerdo? Do se pone así, ya lo sabéis todos. Yo a veces me vais a ver en el vídeo que pongo Do con bajo en Sol. Bueno, el que lo sepa poner, que no se preocupe, ¿vale? Se pone así. No os liéis porque se pone porque a veces suena mejor si yo le doy al sol con el bajo en sol, con el bajo aquí, que sí que se queda aquí. No es obligatorio, tampoco es que suene mal así. Así que bueno, hacer un poco el que queráis. Do con bajo en sol o do. Y con el sol 7 sucede lo mismo. El sol 7 normalmente se pone así. Y el meñique no se pone, pero es verdad que queda más bonito si duplicamos la séptima, es decir, si pongo el meñique aquí, traste 3. Es más difícil de poner, pero suena mejor. Yo lo pondré así, vosotros poner el que podáis, el que queráis. ¿De acuerdo? Do o do con bajo en sol. Sol 7 o sol 7 con la séptima en la parte grave del acorde y el fa. Muy bien, pues empezamos con la sevillana. La primera sevillana, en Do mayor, ¿vale? La toco entera y luego la explico por partes.